Queremos un día de Andalucía reivindicativo, que huya del folclorismo al que nos tienen acostumbradas las instituciones y que de verdad sea para el pueblo, con el pueblo trabajador, que sea para la clase trabajadora, que reivindique más derechos sociales, que reivindique una autonomía firme y decidida en el compromiso con el pueblo. Esa lucha, esa movilización por la justicia social y por la igualdad que significa el 4 de diciembre y el 28 de febrero, estamos tratando de llevarla al Parlamento, actualizando lo que significa el Viva Andalucía Libre por el pan, trabajo, techo y dignidad. Todo lo que sea la defensa de lo público, la defensa del patrimonio de la humanidad, es un problema que tiene que tener una solución y la Junta de Andalucía debe ser la primera en no arrodillarse a un obispo machista, homófobo y que está más cercano de los bienes terrenales que de la defensa del cristianismo. Más de 250.000 andaluzas y andaluces han emigrado porque no han tenido otra alternativa. Al mismo tiempo sabemos que la sanidad y la educación pública peligran seriamente. En definitiva, las esperanzas de un futuro mejor cada vez son más inciertas. Liderando la lucha de resistencia contra las dictaduras fascistas de Salazar y Franco y por la conquista de la libertad. Hoy, 80 años después, los comunistas continúan su lucha levantando la bandera de la libertad, de la democracia, de la justicia y del progreso social. En este Día de Andalucía tenemos que recordar algo esencial. Este Día de Andalucía no sería posible si no hubiera existido un 4 de diciembre y si gente como Manuel José García Caparrós hubiera luchado como con vosotros y vosotras, nosotros y nosotras estuvimos reclamándolo. Y lo hicimos, y lo hicisteis, a través de la movilización. Por eso hay otra cosa que tenemos que recordar, que lo que somos hoy, que lo que hemos construido como pueblo, como sociedad, que lo que tenemos y lo que estamos orgullosos de poder disfrutar, como la sanidad pública, las pensiones públicas, la educación pública, los derechos sociales, siempre se han conseguido con el pueblo movilizado. Por lo tanto, ese es el mensaje fundamental de un día como hoy. No podemos abandonar ni un solo instante la lucha, la movilización social en la calle, porque somos, porque luchamos, y como queremos ser en el futuro gente con derechos, seguiremos luchando también en las calles, como estamos haciendo hoy, trasladando ese mensaje a las oligarquías. Nos volveremos a ver, pero muy pronto, continuamente, porque estamos continuamente luchando en las calles, en las instituciones, en los conflictos laborales. Ese es el mensaje del 28 de febrero. La lucha colectiva, la lucha por una Andalucía libre, porque hacemos caso y honor a nuestro himno. Andaluces, levantaos. Levantémonos contra el capitalismo. Levantémonos contra la oligarquía. Levantémonos contra aquellos que nos saquean. Compañeros y compañeras, ¡viva Andalucía libre! ¡Salud y República! ¡Viva! Thank you.